Bueno, muchas gracias, reporte descomunal. Somos el equipo de Rumbo a Sudáfrica. Coco, con posición de comentarista. ¿Cómo estás, Coco? Bueno, vamos a analizar todos los pormenores de esta etapa previa que será el partido, lo que va a jugar Uruguay. Son cuatro partidos muy difíciles. Tres partidos que va a jugar Uruguay son muy difíciles y vamos a hacer con Coco un análisis de lo que serán los partidos. ¿Será fácil para Uruguay pasar a la siguiente etapa, Coco? Bueno, Coco se tiene fe porque es celeste, como soy celeste yo también. Vamos a analizar la llave de Uruguay. El primer partido es contra Francia, un partido difícil porque ellos son los últimos campeones del mundo, Coco. Bueno, vos decís, pero mirá que son los campeones del mundo. Bueno, está bien. Dice Coco que el primer partido lo ganamos ampliamente por 3-0. 4-1. 4-1. Bueno, Uruguay, entonces, señor director, sobreimprima aquí. 3 puntos tiene Uruguay en la llave. El segundo partido es muy difícil, Coco, porque es contra Sudáfrica. ¿Sudáfrica le ganamos? Para ellos o nosotros. Nosotros. Bueno, lo que Coco está diciendo es que Sudáfrica, como todos ustedes saben, es el país local. Estos negritos, con tantos años de apartheid, algo de buenos modales tiene que haber aprendido. Así que, si no dejan ganar al visitante, que son unos maleducados. Así que Uruguay, entonces, 6 puntos. Score ideal, Coco. Score ideal. La celeste está mejor que nunca. El último partido también es difícil. México. No. México cambió, ya no son esos que se pasan durmiendo abajo del gorro. Bueno, sí, está bravísimo el tema del narcotráfico, sí. Decís que a México le ganamos también, Coco. 1-0, pasamos a la siguiente etapa. Estamos en la siguiente fase del Mundial. Lo dice Coco. Y yo nunca dudé, porque Uruguay, sin dudas, tiene una fibra y una garra, porque realmente somos el equipo más capacitado. Nos merece la historia, como también siempre lo ha sido, la idiosincrasia del uruguayo que come tanta carne de vaca, que no puede errar al arco, porque el Uruguay es fútbol. No hay otro país que hoy se merezca más estar en esa final del Mundial de Sudáfrica 2010 como Uruguay, porque Uruguay realmente, por historia, por derecho nos pertenece, sin duda, una gesta heroica que sabemos que Uruguay va a saber cumplir, que va a estar a la altura de las circunstancias. Yo no sé cómo va a cumplir.